Bueno, en este momento todos los que nos vamos a regalar un hospedaje en Monte Campana, aparte les vamos a dar también, ¿sabe qué les vamos a dar? La entrada al concierto del mes. Así es que llame ya, marque 22-22-23-23 y se va con nosotros para el concierto de Don Otto Vargas. Aparte tiene hospedaje, así es que llame ya, 22-22-23-23, estamos esperando su llamada, mi amigo, marque 22-22-23-23. Recordarle, mi amigo, que en Santana lo está esperando. ¿Quién lo espera a usted? La mejor ferretería, con la mejor asesoría, la mejor atención. Ahí está, Ferretería Pisos y Azulejos Porras. Ay, hasta queda gusto esas salas de ventas, esos parqueos amplios. Es tan bonito ir a comprar ahí a Pisos y Azulejos, a Ferretería Pisos y Azulejos Porras, que lo está esperando, mi amigo. Lo espera usted y ellos apoyan al artista nacional, están apoyando el concierto. Recuerde que cuando llega a comprar, pregunte porque le pueden dar la entradita para que se vaya con nosotros. Lo mismo que en Marisquería Catamarán. Así es que marque 22-22-23-23. En este momento se puede ganar usted, mi amigo, ese lindísimo certificado de hospedaje del Hotel Monte Campana. Y aparte, mi amigo, le vamos a regalar también la entradita para que usted esté con nosotros. Oiga, Campeche llegó igual que yo la vez pasada. Otra presa lo agarró, pero bueno, ya por lo menos está por acá. Así es que si marca 22-22-23-23, Campechano le puede hacer, aunque sea media parodia. Pero llame ya, 22-22-23-23. Estamos muy contentos. Recuerde que el jueves estamos acá. Y muy importante, todos los sábados y todos los jueves estamos nosotros para ustedes allá en la terraza. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién? Rodríguez. ¿Cómo? Rodríguez. Diga bien el nombre porque acuérdense que son premios. Ricardo Vargas Rodríguez. Don Ricardo Vargas Rodríguez. ¿De dónde me llama, don Ricardo? Cuénteme. Coronado. De Coronado, usted es vecino de Coronado. Pues mi amigo, ya usted va a poder estar en el concierto de Don Otto Vargas. Yo le voy a regalar una entrada y un hospedaje en el Hotel Monte Campana. Y usted, que es sapricista, liguista, está casado, divorciado, ¿qué es lo que pasa con mi amigo? Sí, está medio casado y... ¿Cómo medio casado? Ya me voy a divorciar. ¿Se va a divorciar? ¿Y por qué se va a divorciar? Un día, sí, pero... ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Te portaste mal, Ricardo? Tenemos 14 años de soleá. ¿14 años de soleá? Sí. Ajá. Ok, mi amigo, oiga, aquí Campeche le va a cantar a los 14 años de soledad de nuestro amigo Ricardo, que está allá en Coronado. Recuerde que su parodia va a estar en Faranduleando con el Gordo. Ay, 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 a que sí. Qué suerte, pero Ricardo, le vengo a parodiar. Y este más que se lo llamó y empezó a ganar. Papá Monte Campana le va a vacilar. Y por eso la parodia le venimos a cantar. Le decimos con respeto y con toda sinceridad. Dice el maje que son 14 años de estar en soledad. Soledad, soledad, soledad y soledad. Dice el maje que las cosas vienen y van. Dice que el maje ahí en su pueblo es un galán. Dice el muchacho que en su pueblo es un galán. Por eso le traemos tan bonito vacilón. Estamos del radio tal con el gordo regalón. Y le traigo la parodia que no le cause risa. Y me dijo ese muchacho que siempre va con el sanprisa. De Coronado, vaya para nuestro amigo de Coronado. En la página en Facebook para Andurriando con el Gordo, 107.1 FM.